¿Qué tal, amigos de YouTube? Pues miren, me pidieron que hiciera un arreglito, que les mostrara el arreglo que hago para pescar. Miren, voy a hacer un arreglito ahorita de fondo con un cáñamo aproximadamente de un metro más o menos de largo, de 0.40 de grueso. Vamos a hacer el arreglo, voy a hacer un arreglo de fondo con dos anzuelos. Hacerle esto para pegárselo a la caña. Es un nudo que todos los pescadores, pienso yo, que lo saben hacer. No es muy difícil. Se pasa así una vez y si otra vez, dos veces y ya queda. Esto es para no usar más. Se aprieta y no tienes que usar nada. Esto es para ponerlo aquí, miren. Este es para ponerlo aquí en el destorcedor. Este va aquí, es para esto. Ahora van a ver el arreglo. Le quitamos el sobrante. Luego, más o menos un espacio como así. Es aproximadamente 30 centímetros, hacemos esto, y lo volvemos a pasar otra vez, y lo jalamos, y aquí ya tengo para un anzuelo. Como ven, aquí está donde vamos a ponerlo en la caña, y aquí va a ir un anzuelo. Vamos a hacer para el otro anzuelo, para dos anzuelos, aproximadamente otros 30 centímetros. Y aquí hacemos lo mismo. Pasamos una vez y pasamos otra vez. Aquí está. Pueden ver aquí uno, dos, y aquí va a ir el plomo abajo y esta parte va a ir a la caña. Y aquí le vamos a poner un plomo muy chiquito. Es nada más para que baje, está muy chiquito. Ese lo ponemos aquí. Este le vamos a dar unas vueltas así, así. Y luego pasamos este así, por aquí, por el hoyito. Luego así, lo humedecemos un poco y es un nudo. Ahí está. Listo. Este, aquí vamos a poner los anzuelos, miren. Los anzuelos que voy a usar hoy son, siempre me preguntan qué tipo de anzuelos, miren. Estos son del número 2. Y esta es la marca que me gusta usar, este tipo de anzuelos. Voy a tratar de hacer un arreglo para bagres, también jala para tilapias. Aquí ya tengo ya uno, miren. Este es el tipo de anzuelos, como pueden ver. El tipo de anzuelos que voy a usar. Este vamos a meterlo donde hicimos las argollitas para poner el anzuelo. Está un poco duro el hilo, pero ahorita lo vamos a apuntar. Hay que pasarlo por el ojo del anzuelo, así, luego así. Y así, pero todavía le hacemos otro nudito para que no se nos recorra. Un nudito simple. Esto. Y aquí ya tenemos el primer plomo, el plomito y el anzuelo. Ese es uno. Vamos a poner el otro anzuelo. Este es el arreglo de dos anzuelos. Este arreglo siempre lo uso, pero le puedo poner dos, ustedes pueden poner tres anzuelos o más, los que quieran. Miren, hacemos el otro. Vamos a ponerlo a doblar poquito, el pasar por el ojo del anzuelo, así. Pasamos por el ojo, luego lo pasamos por aquí, hacemos esto y otra vez así. Otro nudito,
así simple, así. Y como pueden ver, ya quedó el arreglo. Esto es el arreglo que yo uso siempre, pero a veces le pongo dos o tres anzuelos, pueden ponerle más, los que quieran. Este es un arreglo para fondo, con plomito. Si lo quieren hacer con flotador, los pasos son los mismos, nada más en vez de poner el flotador en la parte de abajo, ponen un anzuelo en la parte de abajo, otro aquí y es el mismo arreglo. Arriba le ponen el flotador. Ahorita vamos a probarlo a ver si funciona. Ahí sí. Miren, pues aquí tengo la línea, como les digo, le hice una argollita. Esa la vamos a poner aquí en nuestro quitavueltas que ya tengo aquí en la línea. Así, nada más lo vamos a poner así. Aquí en el quitavueltas y ya está listo, miren, es bien fácil. Ya tenemos nuestra caña, nuestro arreglo hecho para poner lombriz de tierra y para pescar bagres o tilapias, cualquiera de las dos cosas. Ahí está, amigos, vamos a calarlo. Miren, esta línea, amigos, esta es para flotador, es el mismo que para línea de fondo. Un anzuelito, dos anzuelitos, pueden ponerle tres o cuatro anzuelos, pero este, como es para flotador, no lleva plomo al final, sino que al final lleva un anzuelo, otro en medio y una argollita. El flotador va aquí en el quitavueltas. Aquí vamos a poner el arreglo y el flotador va aquí arriba, y así quedaría esta línea para flotador con dos anzuelos. Así sería, amigos. Es lo mismo, nada más que sin plomo, y pueden poner tres, pueden poner cuatro anzuelos, los que quieran. Ahí está. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Pues miren, voy llegando a este bello río donde voy a lanzar las cañitas ahorita. Voy a pescar con anzuelo, a ver qué puedo pescar aquí en este río. Acabo de llegar, tengo mis cañitas aquí. Voy a pescar con lombrices. Es una chulada de río aquí. Este también es del estado de Zacatecas. Y no sé si alcancen a escuchar, pero se escucha unos guajolotes silvestres por allá arriba en la sierra. No sé si los alcancen a escuchar. Son guajolotes silvestres. Allá arriba en la sierra. Y aquí voy a pescar. Miren qué bonito. Oigan. Los guajolotes. Pues voy a echar la cañita, amigos, a ver qué sale. Pues bien, amigos, vamos a hacer los primeros lancecitos a ver qué sale. Ahí está. Vamos a ver si que pica aquí en este río. Parece que hay tilapias, carpas, bagres. Pues hay varias especies. Vamos a ver qué es lo que atrapamos. Aquí ya está. Y ya está empezando a picar, amigos. Miren, lo acabo de echar. Él está empezando a morder. Oh, sí. Ya le mordió, amigos. Primero, y acabo de aventar la caña, miren. Ah, una mojarra tilapia. Miren, una mojarrita tilapia. Están buenas. Están muy buenas las mojarritas tilapias. Pero todavía no está tan buena. Así es de que lo voy a dejar ir. Se vaya. Miren. Se va al río otra vez. Voy a tratar de sacar unas más grandecitas. A ver si puedo sacar algo más bueno. Acabo de echar otro lancecito, amigos. A ver qué sale. A ver qué pica. Está empezando a picar otra vez. Miren. Bastante fuerte. Ah, se soltó. Bueno. No sé si ahí lo traigo. Ahí lo traigo. Mírenlo. Ahí viene. Pero se agarró una rama. Por eso está pesado. Se agarró una rama junto con la... Una rama junto con la tilapia. Está muy grande. Ay, cerró. Muy bien. Ahí está, amigos. Aquí está, miren.
la tilapia. Ahí está. Se agarró junto con una rama que está ahí. Pero está buena la tilapia. Ahí está. Y se va al río. Bien, amigos, voy con otro lancecito. Ahí está. A ver qué podemos atrapar aquí. Quiero ver si atrapa una tilapia buena, grandecita, o algún bagre, o alguna lubinita, algo bueno. Vamos a ver qué pica. Ya está empezando a morderles. Están picando, amigo. Está picando. Se lo está llevando. Ya picó. Otra vez. Están medianitas las tilapias. No están muy grandes. Están medianitas. Estas están yendo. Mira el tamaño que tienen. Están yendo de nuevo al río. Voy a lanzar otra vez. Ahí está. Necesito sacar unas más grandecitas. A ver si podemos pescar a unas grandecitas. Están saliendo, pero están pequeñas. Miren, apenas cae, ya se lo llevó. Miren, ya se lo llevó. Ya se lo llevó. Miren cómo le muerde. Bastante fuerte. Ya, ya la traigo. Ya se atrapó, miren. Ahí está. Pero esta está más buena. Está más buena, miren. Las mojarritas tilapias aquí en el río. Otro lancecito más, amigos. Ahí está. Pican muy rápido. Muy rápido pican. Miren, lo acabo de lanzar y ya picó. Ya estaba otra vez, miren. Ya la traigo. Ahí apenas cayó y ya viene. Mira. Esta también está buena. Mira. Ahí está. Voy con otro lancecito. Pican demasiado rápido. Apenas lanza uno y luego le muerden. Ya le está mordiendo otra vez. Mira, se lo está llevando. Lo está llevando. Mira. Rápido, rapidísimo que pican. Ahí está. Mira. Las mojarras tilapias. Voy a lanzar otra vez. Estoy usando, amigos. Siempre me preguntan qué uso. Miren, hoy estoy usando un plomito, un anzuelito muy pequeño y otro anzuelito muy pequeño. Una línea de dos anzuelos estoy usando nada más, con lombricitas de tierra. Miren, así, así y así. Miren, ahí va. Ahí está. Y acabo de lanzar, amigos. Es línea de fondo y miren, ya se lo está llevando. Miren, ya picó. Así de rápido. Miren. Miren. Y salieron dos. Dos, amigos. Un doblete. Miren. Un dobletito de mojar tilapia. Dos. Y miren el lugar donde estoy pescando. Miren la chulada. Miren. Este río. Está muy solitario aquí. Solo el ruido del viento se escucha. Hace un ratito se escuchaban los ruidos de unos guajolotes silvestres que andan por aquí. Pero está muy bonito. Muy, muy bonito.
Pues voy a seguir echando la caña, amigos. A ver qué sale. Voy a lanzar otra vez, amigos. Ahí está. Otro lancecito con línea de fondo. Con un plumito y unos anzuelitos hasta que está llegando hasta abajo. Está funcionando bien. Con línea de fondo. Un flotador, un plomito que llega hasta el fondo. Miren, ya le está mordiendo. Ya está picando. Miren, se lo llevó. Ya está. Ya está, miren. Rápido. Pican muy rápido. La tilapia está buena. Pero no está tan buena como quisiera, si es de que se va de nuevo al río. No, no se deja agarrar. Miren, amigo. Ahí está. Se va al río. Miren, amigos, acabo de echar la cañita otra vez. Está picando bastante fuerte. Miren. Trae dos tilapias muy buenas. Un dobletito. Miren. Muy buen dobletito. Miren, doble. Dos mojarras tilapias. Dos en uno. Ahí está. Uno, dos. Ahí está. Un dobletito. Aquí en el río, mira. Chulada. Solo, completamente solo está aquí. Es un río muy, muy bonito. Mira. Pueden ver alrededor. No hay nada más de que vegetación y el río. Es una chulada. Miren, amigos, ahí se ven las tilapias por arriba. Ahí andan, hay muchas tilapias. Ahí se ven. Miren, mucha tilapia que hay aquí arriba. Miren, amigos, ahí se ve donde le están mordiendo. Miren, están mordiendo. Ahí se puede ver. Ya se agarró una. Está volviendo a picar otra vez. Miren, un dobletito, otro dobletito. Miren, un doblete y trae un bagre y una tilapia. Un bagre y una mojarra tilapia, un doble de bagre y mojarra tilapia. Miren, amigos, pues me cambié de lugar. Ahora voy a echarle aquí en este lugarcito. A ver qué sale. Miren. Ahí viene el río. Ya viene corriendo. De por allá. Está muy bonito todo esto. Voy a echarle aquí a ver qué sale. Miren la chulada, es una chulada de paisajes naturales y solo, completamente solo aquí, nomás el ruido del aire, el agua y los pájaros, eso es todo. Déjenle calo aquí a ver qué sale. Miren el bagrecito.
Está chiquito, lo voy a regresar. Se va al río. Mira. Se fue.